TIF Noticias. Información: han subido al avión de las fuerzas aéreas que ha repatriado el cuerpo de Ignacio Echeverría. A hombros han bajado el féretro, cubierto con la bandera española. A pie de pista, su familia. También el presidente del gobierno, para recibirlo, ha dicho como se merece. Ambas manos sobre la cara de la madre de Ignacio en un gesto de consuelo. Detrás, el padre. Manos a la espalda, gafas de sol, contenido. Pero la emoción le puede y no puede evitar un profundo suspiro. Presente también la ministra de Defensa, que se acercaba a confortar a la familia. Allí mismo, los padres de Ignacio han recibido de manos de Mariano Rajoy la Gran Cruz del Mérito Civil, una de las más altas distinciones del Estado concedida a título póstumo a su hijo. Desde la base de Torrejón y fuertemente escoltado, el féretro ha llegado a la localidad de Las Rozas, donde Ignacio vivió y donde vive su familia. A la comitiva fúnebre se sumaban estos moteros, miembros de un club formado por policías y guardias civiles, que espontáneamente se han querido sumar al homenaje. En el tanatorio lo esperaban sus amigos y familiares. La capilla ardiente abría para despedirlo a las 6 de la tarde. Una semana después de su muerte, apuñalado por la espalda cuando se enfrentó a los terroristas con su monopatín como única arma, Ignacio ya está en su casa. Anoche, con esta misa presidida por el obispo de Tai Vigo, lo despedían sus amigos en Londres. Él se entregó a la muerte para evitarla de otra persona. En las redes, con miles de mensajes y monopatines al cielo, el homenaje a Ignacio y su ejemplo. Será enterrado mañana, a la 1 de la tarde en el cementerio de Las Rozas. El último adiós, el lunes, también a la 1, con una misa funeral en la parroquia del Corpus Christi.